You don't feel bad? Que não se sientam. Como se sentem? All of you. Como se sentem todos vocês? Shalom from Israel. Shalom desde Israel. Turn to somebody and tell them shalom. Dígale a alguien a su lado shalom. Turn to somebody. Give them a hug. Stand up. Stand up. Stand up, stand up. Póngase en sus pies. Here's the way we greet each other in the house of Israel. Abrace a alguien y dígale shalom. You find somebody. Encuentre a alguien. And a good friend. Give somebody a kiss. No solamente eso, sino de. And tell them shalom. Encuentre a alguien y déle un beso. Shalom. Diga shalom y déle un beso. Un beso. You have to kiss three people. Usted tiene que besar a tres. Tres besos. Shalom. Hallelujah. Shalom, aleluya. Shalom. Shalom. Be whole, be perfect. Sean santos, sean perfectos. This is a perfect day. This is a perfect day. Este es el día perfecto. The Lord has made a perfect day. El Señor está haciendo un día perfecto. He made you perfectly. Él nos está haciendo hoy perfecto. You have been perfectly and wonderfully made. Hoy es el día perfecto del Señor. And this is a perfect day. Este es un día perfecto. Hallelujah. Hallelujah. Sit down, please. Por favor, tomen asiento. Everything is perfect about today. Todo es perfecto el día de hoy. Except one thing. Excepto una cosa. When I woke up in the morning, nos despertamos en la mañana. I was tossing and turning about what to talk to you about. Yo me desperté esta mañana pensando que debería hablar hoy para usted. So I got up at 6 a.m. in the morning. Y esto fue lo que pensé en la mañana. Started to write my message. Entonces empecé a escribir mi mensaje. I wasn't very happy. Y estaba muy contento. I went to take a shower. Después fui a la ducha. Started another message. Entonces, otro mensaje. I'm not very happy. Entonces ahí ya quedé no tan contento. Then I said, okay, I got to get dressed. Entonces tenía que descansar. And then, when I got dressed, y mientras me estaba vistiendo, I looked at this. I want to show you. Les voy a mostrar algo de mis zapatos. I want to show you this. Miren estos zapatos. Look at my filthy shoes. Miren a mis zapatos que estaban sucios. See how filthy they are. Y miren, me di cuenta, están muy sucios. Matter of fact, you see this white around my shoes. Y miren esta parte blanca que tiene de suciedad. And I knew exactly what I'm going to talk to you about. Y entonces ya supe de qué les iba a hablar en esta mañana. Isaiah said. Isaiah said. En el libro de Isaías dice. Oh, how wonderful! Qué lindos, qué bellos son. Are the feet? Los pies. Of the one who bring good news. De aquellos que llevan las buenas nuevas. He is on the mountain. A las montañas. These shoes went with me to 52 countries. Estos zapatos han estado en 50 países. They went more than 1 million miles. Estos zapatos me han acompañado por más de 1 millón de millas. I'm happy. Y ahora, because there is good news. There is good news. Porque son las buenas nuevas. Coming to Dominican Republic today. Venir a República Dominicana hoy. Today. Hoy. To continue the story. Para continuar la historia. So you don't think I make it up? Que yo no lo estoy inventando. When I looked at my shoes, cuando yo miré a mis zapatos, God gave me a vision. El Señor me dio una visión. And just as He said to Habakkuk, says, write it down, write it down. Y entonces me dijo, here's my message. No PowerPoints. Entonces me dijo, escríbalo. No tengo computador, no PowerPoint. No fancy technology. No conocimiento. Just a download. Just a download from heaven. Un mensaje del cielo. About my dirty shoes. Acerca de mis zapatos. Hallelujah. Hallelujah. This is a big day. Este gran día. For Dominican Republic. Para República Dominicana.
I think you understand that there is a march today. Everybody know about the march? Yo creo que aquí todo el mundo sabe que hay una marcha hoy. Everybody know about the march? Todo el mundo sabe acerca de esta marcha. Today we are marching. Hoy estaremos marchando. But you might don't know why you are marching. Pero tal vez usted no sepa por qué estaremos marchando. You might think you are marching. Usted puede pensar que estaremos marchando. You might think you're marching because we stand against anti-Semitism. Usted cree que estaremos marchando solamente por el antisemitismo. You might think you're marching because you want to stand with Israel. Usted puede pensar que hoy estaremos marchando para apoyar a Israel. Are those important things? Son estas cosas importantes. Those are very important. Estas cosas sí son muy importantes. But this is not the main reason for the march. Pero esta no es la principal razón por la marcha. The main reason to march is different, actually. Pero el principal propósito de esa marcha es diferente. God chose this season. El Señor ha escogido este tiempo. And this time. Y este tiempo. To sanctify this nation. Para santificar a esta nación. You are hearing what I'm saying. ¿Entiende lo que estoy diciendo? When we talk about time, cuando nosotros hablamos acerca del tiempo, the scriptures speak about the fullness of time. La palabra de Dios habla del cumplimiento de la plenitud de los tiempos. There are three types of fullness that occur in the scriptures. Hay tres tipos de cumplimiento de los tiempos. Apostle Paul teaches in Romans chapter 11. El apóstol Pablo nos enseña en el libro de Romanos capítulo 9 that there is an event que hay un evento that called the fullness of the Gentiles, que se llama la plenitud de los gentiles. What does that mean? ¿Qué quiere decir eso? It means that the nations will come to the full understanding. Eso quiere decir que las naciones vendrán a un completo entendimiento, the full revelation, a una revelación completa. And then there is a time that is called the fullness of the Jews. Y entonces después habla de que habrá una plenitud de los judíos. But you know there is an underlying structure from those two fullnesses. Pero como que hay una estructura debajo de líneas de estas plenitudes. And in the book of Galatians, y en el libro de Galatas, it says the name. Dice el nombre. Galatians 4. Galatas 4. It is called the fullness of time. Dice la plenitud de los tiempos. Ladies and gentlemen, we are entering to the fullness of time. Señores y señoras, estamos entrando en el cumplimiento de los tiempos, en la plenitud. How do I know that, you might ask? ¿Cómo sabemos qué es eso? I don't know it. Yo no lo sé. My shoes tell me that. Mis zapatos me dicen cuál es mi tarea. I have a chance to be in 52 countries. He estado ahorita en 52 países. And I can tell you that things are happening. Y te quiero decir que lo que está sucediendo in Africa, en África, and in Asia, en Asia, and in North America, not so much. En la parte de Norteamérica no mucho. South America. En Sudamérica. The Caribbean. En el Caribe. And Israel. En Israel. I said in Israel. I dije. I said in Zion. Yo dije Italia. Things are happening right now. Algo está pasando ahora mismo. And it's kind of like a orchestra. Y eso está haciendo como una orquesta. They are happening in the same time. Está pasando al mismo tiempo. That's mean. Eso quiere decir that we are ready to the concert. Que nosotros estamos dirigiendo el concierto. We are getting ready for the wedding. Estamos listos para una boda. We are almost ready. Casi estamos listos. You see? Ven. There is going to be a wedding. There is going to be a wedding. Y va a haber una boda. I have the privilege. Y yo tengo el privilegio of performing many weddings. De realizar muchas bodas. And it's interesting when you look at the Jewish wedding. Y es bien interesante cuando usted mira una boda judía. The groom comes by himself. El novio llega por sí mismo. To a chupa, to a canopy.
a una jupá que es como una especie de toldo, which represent the seat of glory, y que representa la silla donde está la gloria. And then the rabbi turned to him and he asked him one question. Y entonces viene el rabino a ese lugar y le hace una pregunta al rabino. Remember, everybody dressed beautifully and perfectly. Entonces todo el mundo está vestido muy elegante. But he asked the groom one question. Y el novio que está vestido muy lindo se le pregunta una cosa. Can you identify the bride? Le preguntan al novio, ¿usted puede identificar la novia? From all the beautiful women. Entre todas estas bellas mujeres. The groom better say yes. Y lo mejor es que el novio diga sí. And if the groom said yes. Y si el novio dice que sí. The groom have to leave. El novio tiene que salir. The seat of glory. Del lugar de la gloria. And run. Y correr. And bring the bride. Y traer a la novia. And bring the bride into the chuppah. Y trae a la novia a ese lugar que se llama la chuppah. This is every Jewish wedding. Y eso pasa en toda boda judía. But there is a catch to the story. There is a catch to it. Pero hay algo más en esta historia. When the groom run and bring the bride. Cuando el novio corre y lleva a la novia. He has to knock on the door. Y él tiene que tocar a la puerta. And say, bride. Y decir, novia, are you ready? ¿Está usted lista? Are you ready? ¿Está usted lista? If the bride says no, si la novia llega a decir que no, it doesn't matter. Entonces no importa. The bad wedding will not take place. Entonces no habrá boda. We think that Yeshua. Entonces el Señor Yeshua. We think. Pensamos. Let me say it another way. Déjame decirlo de otra forma. Maybe a clearer way. Una forma más clara. It is not us who wait upon Yeshua. No es que nosotros estamos esperando a Dios. It is Yeshua who wait upon us. Es él el que está esperando por nosotros. If we are the bride, si nosotros somos la novia today, si nosotros somos la novia todos los santos hoy. Purify yourself. Ve, santifíquese y embellezcase usted. Bride, raise your voice. Novia, alce su voz. And say, I'm ready. Y dígale al Señor, estoy lista. Because we have been ready for 2,000 years. Porque estamos esperando y estamos listos. And he said, are you ready? Y el Señor va a preguntarnos, ¿están listos? And the bride in Dominican Republic. Y la novia aquí en la República Dominicana. Beautify itself. Embellezcase, santifícase. You want to know why you march today? ¿Y ustedes quieren saber por qué vamos a marchar hoy? Because the bride, porque la novia is getting ready. Se está alistando. I hope to see you. Yo quiero verlos a ustedes. And marching with us today. Marchando hoy con nosotros. Because you have a role to play. Porque ustedes tienen un papel para jugar. In the center of the restoration. En este centro de restauración, vida eterna. Restoration, la restauración of the wedding, del matrimonio. There is no eternal life. Va a ver, aquí hay vida eterna. If there is no wedding, si no hay boda, no habrá vida eterna. And here is what I'm hearing right now through the Holy Spirit. Y esto es lo que estoy oyendo ahorita del Espíritu Santo. In these last days, en los últimos días, God is preparing. The bride. Dios está preparando a la novia. This bride has to be perfect. Y esta novia tiene que ser perfecta. Now I have news for you. Tengo noticias para ustedes. The bride has a name. La novia tiene un nombre. I told you I came here this morning. Yo vine esta mañana to give you a very clear message. Para darte un mensaje muy claro. The groom is the Messiah. El novio es el Mesías. In Hebrew, his name is Yeshua. En hebreo, su nombre es Yeshua. The Lord saves. Y el Señor quiere decir el Señor salva. The bride also has a name. Y la novia también tiene un nombre. I'm going to step on some toes right now. Yeah. I'm going to step on some toes. Me voy a pisar ahorita algunos callos.
But the pride is not underlined and not the church. La novia que está figurando con el nombre no se llama iglesia. What do you mean? ¿Qué quiere decir usted? When the disciples see Yeshua coming down from heaven in the book of Acts, cuando los discípulos vieron al Señor bajando del cielo en el libro de los Hechos, they ask Yeshua one question. Ellos preguntaron al Señor una pregunta. Acts 1:6. Hechos 1:6. Lord, Señor, have you come? Has venido to restore, para restaurar, the kingdom, el reino, to Israel, a Israel. The bride has a name. La novia tiene un nombre. And the name of the bride is Israel. Y el nombre de la novia es Israel. It always was Israel. Y el nombre es Israel. It always will be Israel. Ha sido y será Israel. But God has done something supernatural. Pero el Señor está haciendo algo sobrenatural. He opened the casa de la Israel. Él ha abierto la casa de Israel. To every nation. A todas las naciones. To every tribe. A toda tribu. To every tongue. A toda lengua. And I come to tell you today and give you a message. Y aquí quiero decirles hoy. That we want you to join the house of Israel. Que entren en la casa de Israel. It is not Israel who will join the church. It is the church who will join the house of Israel. Israel tiene que unirse a la iglesia, sino que la iglesia tiene que entrar en la casa de Israel. You look at me shocked. Ustedes están como shocked. You never heard this before. Yo nunca había oído esto antes. My question is simple. Mi pregunta es muy sencilla. Who wants to join the house of Israel? ¿Quién se quiere unir a la casa de Israel? Does it mean I have to be Jewish? Usted no tiene que ser judío. What does it mean? ¿Qué quiere decir esto? I am going to answer it. Quiero decirles. Because if you choose something, porque si usted toma una elección, you take some ownership. Usted toma cierta. You take some responsibility. Usted toma cierta responsabilidad al decidir. And you got ordained this Sunday morning. I know that. Y yo sé que Dios ha ordenado en esta mañana for me to be here for this message. Para mí estar aquí dándoles esta palabra. How do I know that? ¿Cómo yo lo sé? You see, last night was Saturday night. La última noche fue sábado en la noche. Saturday night, la noche del domingo, was the end of the Passover. Fue el final de la fiesta de Passover o Pascua. You have to think this is one of those times. Y esto es uno de los tiempos that God called in the scriptures. Que el Señor llama en las escrituras. The appointed time. Los tiempos señalados. In Hebrew it's called Moed. En la Biblia en hebreo se llama Moed. Moed comes from the word Ed. Y Moed viene de la palabra Ed. A time that you testify about me. Es un tiempo en el que usted testifica acerca del Señor. Three times a year, the Israelites were commanded to go up to Jerusalem. Tres veces al año, el pueblo de Israel fue ordenado subir a Jerusalén. To have an appointment with God. Para tener un encuentro, una cita. To meet God face to face. Para mirar a Dios cara a cara. And from Passover. Y en la fiesta de Passover, de Pascua, we start to count from the day after the Passover. Nosotros empezamos a hacer un conteo del día después. Exactly 50 days. Exactamente 50 días. To what's called Shavuot, Pentecost. A la siguiente fiesta que se llama Shavuot o Pentecostés. Exactly 50 days later. Exactamente 50 días más tarde. God met Israel. Dios se encontró con Israel face to face, cara a cara, on Mount Sinai, en el monte Sinaí, and he revealed himself. Y él se reveló a sí mismo. Do you want to know where are we prophetically right now? ¿Usted quiere saber en qué tiempo estamos ahora proféticamente? We are in day 49. Estamos en el día 49. We are getting ready. Estamos llegando cerca for day 50. Estamos llegando al número 50. It's the day of Jubilee. Y es el día del jubileo. Remember what the prophet
Micah told us. Y recuerden lo que el profeta Miqueas dijo. Chapter 7 verse 15. Capítulo 7 verso 15. Miqueas. He said. Él dijo. That the last redemption. Dijo que la última redención will resemble the first redemption. Va a parecerse a la primera redención. We are getting ready for an event like Mount Sinai. Estamos preparándonos para un evento como el del Monte Sinai. But it's going to be bigger and better than anything that we have ever seen when God's revelation will pour upon all flesh. Pero va a ser más grande y más importante que la primera vez cuando Dios se reveló a toda carne. How do we get there? ¿Cómo entendemos esto? How do we get to the first steps? ¿Cómo sabemos que estamos? What does the bride has to do? ¿Qué la novia tiene que hacer en este tiempo? There is something missing in the bride today. Hay algo que la novia está perdiendo. There is something lacking in the bride. Hay algo que le está faltando a la novia en estos días. And I'm going to tell you what is missing. Y yo les voy a decir qué es lo que le está faltando a la novia. Pay attention. Ponga atención. This is arguably going to be the most important thing. Porque esta es la cosa más importante that you're going to hear today. Que van a escuchar en este día. When we celebrate the Passover, cuando nosotros celebramos la Pascua, the number four, el número 4, is very important. Es muy importante. In the book of Exodus, en el libro de Éxodo, and I want us to just look at one passage. Yo quiero que ustedes vayan a un pasaje. God gave four promises to Israel. El Señor dio cuatro promesas a Israel. Go please to Exodus chapter 6, verse 6. So just a minute. Vamos a ir a Éxodo capítulo 6, verso 6. Go to Exodus 6, 6. And 6-7. Vamos a ir a Éxodo capítulo 6 y versículo 6 y 7 y dice así la escritura. Por tanto dirás a los hijos de Israel: yo soy Adonai y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto y os libraré de su servidumbre y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Verso 7. Y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios y vosotros seréis que, y vosotros sabréis que yo soy vuestro Dios que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. I want you to notice four promises that is given to Israel. Yo quiero que noten cuatro promesas que fueron dadas al pueblo de Israel. He says that he is going to bring them out of the land. Lo primero, él dice que los va a sacar de la tierra. He said he's going to save them. Dice que los va a salvar. He said he's going to redeem them. Y dice también que los va a redimir. And he says that he's going to take them. Y también dice que los va a tomar. Take them to be his people. Y los va a hacer su pueblo. Israel has went through four exiles. Israel pasó por cuatro exilios. Four times we were taken out of the land. Cuatro veces fue tomado fuera de la tierra. And when we talk about the concept of redemption, y cuando hablamos del concepto de redención, you have to understand that redemption is like a continuation. Usted tiene que entender que la redención es un proceso que es continuo. First the Babylonian Empire came and redeemed and exiled us. Primero vino la redención de Faraón. And then the exile came to the Persians. Entonces después vino el exilio donde Dios. And then the Persian came to the Greek. Después el Señor lo salvó de los griegos. Each promise that God gives. Cada promesa que el Señor da is part of a redemption. Es parte de la redención. During the Passover meal. Durante la cena y la celebración de la Pascua. We drink four cups of wine. Nosotros tomamos cuatro copas de vino. Represent those four promises. Y esas cuatro copas de vino representan esas cuatro promesas. Now I want you to notice something that you will not see in your Spanish Bible. Y quiero mostrarles algo que ustedes no van a ver o no pueden ver en su Biblia en español. Very important. Es algo muy importante. You can see it only in the Hebrew Bible. Y solamente se puede notar en la Biblia escrita en hebreo. In each promise of redemption.
shame. En cada promesa de redención, God added a letter to the promise. A letter to the promise. Aumenta una letra en cada promesa. He added the letter Vav. Y es la letra Vav. Vav in Hebrew looked like a sword. Y la letra Vav en hebreo es como una espada. In Spanish it's an and. ¿Qué quiere decir como final, llegar? That's the letter Vav in Hebrew. Esa es la letra Vav en hebreo. It's completely unnecessary to add this letter to the promises. Era innecesario que se aumentara esta letra en las promesas. Why did God add this letter? Pero ¿por qué Dios aumentó o agregó esta letra? There is a big mystery here. Hay un gran misterio aquí. If we understand this, y si entendiéramos esto, we understand what God added. Y si entendemos por qué Dios aumentó, agregó, to complete His redemptive process. Para completar, en esa forma completó su proceso de redención. We are waiting to complete the final redemption. Nosotros estamos cerca para completar la redención. And I told you that something is missing. Y nos damos cuenta que algo está faltando. Remember that those promises given to Israel. Recuerde esas cuatro promesas dadas a Israel. What is missing? ¿Qué es lo que falta? Yeshua told us to pay attention to every jot and tittle. El Señor nos dijo que le pusiéramos atención a cada letrica, a cada jota, a cada yot de la Biblia. Pay attention. Pongan atención. Look what we read in Leviticus. Mire lo que nosotros leemos en el libro de Levítico. Verse 26. Capítulo 26. Chapter 26, verse 42. Capítulo 26 de Levítico, verso 42. God is giving a promise to Jacob and his descendants, unlike any other promise. Here you have it on the screen. Ahí está en la. Entonces yo me acordaré de mi pacto con Jacob, y asimismo de mi pacto con Isaac, y también de mi pacto con Abraham me acordaré y haré memoria de la tierra. When God said in the text, cuando Dios habla aquí en este texto, I remember, I will remember, yo recordaré, yo me acordaré, this means that this covenant is irrevocable. Eso quiere decir que su pacto es irrevocable. But here we go. He said, I remember the covenant of Jacob. Y lo que él está haciendo es recordando el pacto con Jacob. Well, when you read it in Spanish, ¿cómo lo leemos en español? So what's the big deal? Entonces, ¿cuál es el first asunto? Remember, primero, recuerden, the Jacob name was changed to Israel. Recuerden que el nombre de Jacob fue cambiado a Israel. He went through some sort of a change. Él fue a través de un tipo de cambio. Here is the problem. Y aquí está el problema. When you read in the Hebrew Bible, cuando usted lee la Biblia hebrea, the name Jacob, el nombre Jacob, the name Jacob, el nombre Jacob en hebreo, is misspelled, está mal escrito. In the original Hebrew language, en el lenguaje original del hebreo, there's a mistake in the Bible. ¿Cómo es esto en la Biblia? How many of you believe there are mistakes in the Bible? Cuando I don't. How many of you believe that there's a mistake in the Bible? ¿Cuántos de ustedes creen que puede haber un error en la Biblia? I don't believe there are any mistakes. Yo no creo que haya algún error en la Biblia. Because God is perfect. Porque Dios es perfecto. And His name is perfect. Y su nombre es perfecto. Why did the name of Jacob is misspelled? ¿Por qué el nombre de Jacob está mal escrito? Try with me, this is important. Mire, esto es muy sencillo. There is an additional letter that is added to Jacob's name. Hay una letra que después es añadida al nombre de Jacob. Which letter is it? ¿Cuál letra es esta? It is the Vav. Es la misma letra. It is the same Vav. La misma Vav. That we see in the four promises. Que vemos nosotros en las cuatro promesas. That is given to Israel. En las cuatro promesas dadas a Israel. In essence, what the text is suggesting to us. Y eso ahora nos está sugiriendo. That God had to add.
que Dios tiene que aumentar, agregar algo, an extra vitamin, una vitamina extra, in order to break through the exile, para irrumpir y completar el exilio. Israel needed something additional. Israel necesita algo adicional. And we see it again and again and again in the text. Lo vemos varias veces, vez tras vez en los textos. You take Abraham. Tomó Abraham. You make him Abraham. Lo hizo, le cambió el nombre a Abraham. You take Sarai. Tomó a Sarai. And he make it Sarah. Y le cambió el nombre a Sara. He take Joseph. Tomó a José. And he make him Joseph. Y lo llamó Joseph. He take Hosea. Él tomó a Oseas. And he make him Yeshua. Y lo hizo Yeshua. He take Jonathan. Él tomó a Jonathan. And he make him Jehonathan. Y lo hizo Jehonathan. We see it again and again and again. Lo vemos vez tras vez tras vez. Of transformation. Porque Dios está en el negocio de la transformación. And before, y antes, before the bride, y antes de que la novia can be ready, esté lista, in this final exile, en este tiempo, en el último exilio, the bride has to go through the final. La novia tiene que ir a transformation. La última transformación. And what is this transformation? ¿Cuál es esta transformación? Now that you understand that the letter Vav is missing. Ahora que usted entiende que esa letra Vav está faltando. I want you to understand something. Yo quiero que usted entienda algo. We drink four cups of wine in the Passover. Nosotros tomamos cuatro copas de vino durante la cena de Pascua. But there are five promises. Pero hay cinco promesas. What is the last promise? ¿Qué son esas promesas? Look at Exodus chapter 6, verse 8. Vamos a Éxodo 6. Just read it to them. 6. Éxodo 6. 6, verse 8. 6, 8. And 6, 8. I will bring you, here you go, and I will bring dice, you to the land. Y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano, jurando que la daría a Abraham, Isaac y Jacob, y yo os la daré por heredad. He said, I am giving you the land as an inheritance. Yo les doy la tierra por heredad. But when we think about the inheritance, pero cuando pensamos en esta palabra herencia, we have to understand that there are two words for inheritance. Tenemos que entender que hay dos palabras para la palabra para herencia. In the Hebrew language, en la lengua hebrea, they both unconditional. Y ambas son incondicionales. Apostles, Paul says that the promises are irrevocable. El apóstol Pablo dice que las promesas de Dios son irrevocables. But there are differences. Pero hay diferencias. They sound the same. Esas palabras suenan parecidas, igual. The first one called Morasha. La primera se llama Morasha. And the other one called Yerusha. Y la otra es Yerusha. And here God says, I give you Morasha. Y aquí Dios está diciendo, yo le doy Morasha. What's the difference? ¿Y cuál es la diferencia? Pay attention. Ponga atención. Morasha. Morasha means I am going to give you, I will bring you to the land. Morasha quiere decir, los voy a llevar a la tierra. I will do everything I promised you to do. Yo haré todo lo que prometí que iba a hacer. But you must meet certain conditions. Pero ustedes tienen que cumplir ciertas condiciones. These are conditions that you have to meet before you get. Y son condiciones que usted tiene que cumplir antes de entrar. If you do A, B, C, D, F, G, si usted hace cada uno de estos pasos A, B, C, D, I will meet all the requirements. Yo voy a cumplir también todos los requisitos. Think about it. When we celebrate Passover in Israel. Mire esto, cuando celebraba la Pascua en Israel, and God gave the fifth promise, y miramos a la quinta promesa, we don't drink the fifth cup. No tomamos la quinta copa, no se toma. Wait a second, Rabbi Shapiro, I'm confused. Dice, un momentico, rabino, estoy confundido. Aren't the Jews in the land? ¿Están los judíos en la tierra? Yes, the Jews are in the land. Sí, ya llegaron los judíos a la tierra. But when we talking about the land, pero cuando nosotros hablamos de la tierra, we talking about the final redemption. Estamos We're talking hablando, about the final.
Geulah y Nesis. Estamos hablando de la Geulah, de la final redención, de la última. The completion of the Geulah. De la el complemento, la el el fulfillment, la plenitud de la redención. And I tell you, no believer should be happy in the room today. Y ningún creyente debiera estar contento hoy. We still have evil in the world. Porque tenemos todavía we maldad. We still have death in the world. Tenemos maldad. We still have sickness in the world. There is still sin in the world. Hay mucho pecado en el that mundo. Means that the redemption of none of us complete. Entonces, no redemption is complete. Que para ninguno de nosotros la redención aún está completa. Why? Because when He brings us to the land. Porque, ¿por qué si Él ya nos llevó a la tierra? That's the garden. He restores to the garden. Él nos ha restaurado, nos va a restaurar al jardín. Only when the wedding is complete. Solamente cuando la boda sea completa. The redemption is complete. Cuando la redención se complete. Why? Because redemption. ¿Por qué? Porque redención is corporal. Es corporal. It's not individual. No es una cuestión individual. Remember, 600,000 men saw God. It was a redemption that was corporal in Exodus 20. Recuerden que en el monte Sinaí había 600,000 hombres presentes para ver esa redención. Israel. Israel. Is not ready. No está lista. Israel is not ready for this final promise today. Israel no está lista para que su quinta promesa le sea dada. And I came all the way here to tell you what we need to do to get ready. Y yo he venido desde allá para decirles a ustedes cómo estar listos. We need this last letter to be added. Necesitamos que esta última letra sea añadida. Let me show you this. Déjeme mostrarles. How many promises God given? ¿Cuántas promesas Dios les dio? 5 promises. 5 promesas fueron dadas. How many times in the book of in the Torah? ¿Cuántas veces a través de la Biblia? There are no coincidences. No hay coincidencias. How many times in the entire Bible? ¿Cuántas veces en toda la Biblia? The name of Jacob is misspelled. El nombre de Jacob es mal, está mal escrito. Jacob is Israel, remember. Y recuerde que Jacob es Israel. How many times the name of Jacob is misspelled? ¿Cuántas veces ese nombre está mal escrito? 5 times. 5 veces. It represents each barrier. Y esto representa cada una de ellas. And we are in the final barrier. Y nosotros estamos aproximando. So the real question in the last day. Entonces la pregunta para estos últimos días is what Israel is lacking. ¿Qué es lo que a Israel está faltando? And what it have to do with the Gentiles. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros los gentiles? And with the church. ¿Y la iglesia? In Santo Domingo. En Santo Domingo. I'm getting there. Yo estoy haciendo. I'm giving you the gospel today as a Jew. Les estoy predicando el evangelio como lo debe predicar un judío. Who is supposed to come before the Messiah? ¿Quién supuestamente debe venir antes del Mesías? Elijah. Elías. When you look at the name Elijah. Y cuando usted mira al nombre de Elías en hebreo. In Hebrew, the last letter in the name Elijah. Y en hebreo la última letra del nombre de Elías. It's amazing. Es maravilloso. It's the letter Vav. Es la letra Vav. Just like Jacob, así como Jacob, name is misspelled 5 times with an additional vav. Así como a Jacob le hace falta 5 veces la letra vav. Every time that we see the name of Jacob misspelled, y cada vez que vemos este nombre mal escrito, we also see the name Elijah misspelled. Vemos también el nombre de Elías mal escrito. But in Elijah, pero en Elías, case. There is a letter that is removed from his name. Pero en Elías hay una letra que es quitada de su nombre. And which letter has been removed from his name? ¿Y cuál letra es quitada del nombre de Elías? The letter Vav. La misma letra, la letra Vav. Somehow, de alguna forma, Jacob has to borrow from Elijah. Jacob tiene que pedir prestado del nombre de Elías. The letter Vav. La letra Vav. To become a complete. Para que el nombre sea completo. That's why Paul alluded to this
in Romans chapter 11, 12. Por eso es que Pablo hablando en Romanos capítulo 11 verso 12, as the fullness of the Jews. Hablando de la plenitud de los judíos. And what did he say? ¿Y qué dice él? If the rejection, es decir, el rechazo de los judíos, such a blessing for the nations, fue una bendición para las naciones. Imagine what the fullness. Imaginen when Israel, la plenitud cuando Israel attained the letter Vav again, agarre la letra Vav. When Israel will be transformed, cuando Israel se ha transformado, there will be a much grande fiesta, y habrá una gran all fiesta over the world that the world has never seen. Una fiesta que todo el mundo nunca habrá visto. Where did you come? ¿A dónde? ¿De dónde vienes tú? How does Israel, como Israel, become Israel again? Viene a ser nuevamente Israel. I am Jewish. Yo soy judío. I am Israeli. Yo soy israelí. I am not a Christian. Yo no soy cristiano. I don't want to be a Christian. Yo no necesito ser cristiano. But I want my people to become full. Pero mi pueblo tiene que ser completado. How is it going to happen? ¿Cómo va a pasar esto? He is going to use each and every one of you. Él va a usar a cada uno de ustedes. To provoke Israel. A provocar a Israel. To attain what has been missing. Para que obtenga lo que les falta. How is he going to do this? ¿Cómo esto va a suceder? In the Passover story, en la historia de la Pascua, that every Jew in the world read, que todo judío en el mundo conoce, we talk about the four redemptions. Nosotros hablamos de las cuatro, and the four sons, de los cuatro hijos. Hay cuatro hijos en esta historia. But you already said that there's a fifth promise. Pero recuerde, estamos hablando cuatro y también cinco promesas. And that means that there is also a fifth son. Pero también esto quiere decir que hay un quinto hijo. All of Israel made up of a righteous. Todos los the first son called righteous. El primero se llama el hijo correcto. The second son called wicked. El segundo se llama el hijo impío. The third son called innocent. El tercero se llama el hijo inocente. And the fourth son called one does not know even what to ask. Y el cuarto es como el más tonto, que no sabe nada. And the idea of the Passover is that we all gather together. Y en la fiesta de la Pascua dice se reúnen to todos. Egypt, together. Se reúnen todos para celebrar the final redemption. La redención final. The reason that the redemption is not complete, la razón por la que la redención no está completa, is because we are missing the fifth son. Porque ahí en la celebración falta el quinto hijo. You might ask the question, who is the fifth son? Entonces usted se puede preguntar, ¿cuál es ese quinto hijo? In the story, en la historia, in Judaism, en el judaísmo, the fifth son has a name. Ese quinto tiene un nombre. You know who is the fifth son in Judaism? ¿Sabe cuál es ese quinto hijo en el judaísmo? You will recognize him. Usted lo van a reconocer. He called the prodigal son. Se llama el hijo pródigo. How many of you read the story of the prodigal son in Luke 15? ¿Cuántos de ustedes han leído la historia del hijo pródigo en el libro de Lucas? Did it dawn on you that the prodigal son will return? Ustedes saben que en la historia el hijo pródigo regresa. It's none other than the church. Y no es otro que la iglesia. That is returning back. Que está retornando. To their roots. A las raíces. Returning back to their father house. Está volviendo a la casa nuestra. You see, because if you connect the word five in Hebrew. ¿Usted cree que porque el número 5? And you flip the letter. Usted toma el número 5, las letras, y las cambia. You get the name Mashiach. Toma el nombre, se convierte en el nombre de Mesías. Hamesh. Mashiach. It's the same word. Es la misma palabra. ¿Sí? When the nations. Cuando las naciones. Will come back to the Passover table. Vuelvan a la puerta. When they grab themselves. Back to the house of Israel. Cuando las naciones vuelvan a la casa de Israel. Israel will attain the letter Vav.
Israel va a recibir la letra que le falta, la letra Vav. We are not complete. No estamos completos. Until the nations, hasta que las naciones are joining us, se junten a nosotros. Think about it. Piense acerca de eso. When we went through the wilderness, cuando atravesamos el desierto, we went through the wilderness, we have seen more miracles in the wilderness. Y durante este tiempo vimos milagros maravillosos. Why? ¿Por qué? Because we had a prototype of a Messiah. Porque tenemos un prototipo del Mesías. His name was Moses. Y su nombre es Moisés. And the miracles that were done in the place called the Midbar. Y hay un milagro que se realiza en un lugar que se llama Midbar, in the desert, en el desierto. But think about it. Pero piense en eso. The word Midbar, esta palabra Midbar, is a derivation of two words. Es la se forma de dos palabras. Midbar, Midbar, comes from the word Davar, viene de la palabra Davar. In the beginning there was the word, and the word was with God, and the word was God. Es el versículo 1. En el principio Dios estaba la palabra, y la palabra estaba con Dios. John 1:1. Es Juan 1:1. The first thing Israel must do today, la primera cosa que Israel debe is hacer to identify by recognizing the Messiah. Es tomar la paz que viene de reconocer al Mesías. They cannot recognize the Messiah. Ahorita no lo pueden reconocer. Without the nations, sin la ayuda de las naciones. Because the word Midbar, porque la palabra Midbar also means to proclaim. That's what the word Midbar means. Medaber. También quiere decir to proclaim. Proclamar, medaber, proclamar. Who is the one who proclaims? ¿Quién es el que proclama? You proclaim. Nosotros, ustedes. How good are the feet? Qué bellos son los pies. The one praying. De aquel good news. El que lleva las buenas nuevas. He carries a message. Él lleva el mensaje. He carries a message. Él lleva el mensaje. He says to Zion. Él le dice a Sion. The next verse. He says to Zion. Y él le dice a Sion. Not to the church. No a la iglesia. Not to the church. No a la iglesia. He says to Zion. Él dice a Sion. Your God reigns. Tu Dios reina. You have to give the message back to Zion. Usted tiene que llevar el mensaje de vuelta. The church in Dominican Republic has to bring the message back to Zion. La iglesia en República Dominicana tiene que llevar el mensaje de vuelta a Israel. They have to give the message of Messiah. Tienen que darle el mensaje del Mesías. But I'm sorry. Pero lo siento. I don't believe. Yo no creo. That the church is ready today. Que la iglesia esté lista hoy. To give the message to Zion. Para darle el mensaje a Sion. The real, authentic, el Jewish Messiah, Yeshua. El mensaje auténtico de Yeshua. Remember the word wilderness? ¿Recuerdan la palabra desierto? There are two proclamations. Sí, hay dos proclamaciones. There's proclamation from the nations to Israel. Hay una proclamación de las naciones hacia Israel. But there have to be a proclamation from Israel to the nations. Pero también debe haber una proclamación desde Israel a las naciones. Isaiah chapter 8, 23 says. En este versículo del 23:6 dice. The ten nations, ten Gentiles. Dice que 10 naciones, 10 gentiles. Dice en Zacarías que diez gentiles se agarrarán del talit de un judío. Why? ¿Por qué? What is the garment represents? ¿Qué representa el manto de oración de un judío? The covenants. Representa los pactos, el pacto. When you return, cuando ustedes regresan, to the house of Israel, a la casa de Israel, when you return, cuando ustedes regresan, you're bringing somebody with you. Están, llevan a alguien con usted. Yeshua. Yeshua. We don't need Jesus. No necesitamos que sea Jesús. Jesus brought us a lot of bad things, friends. Es que es el nombre de Jesús nos trajo a los judíos un montón de problemas. He brought the inquisitions. Eso trajo la Inquisición. He brought us the pogroms. Trajo los pogroms. He brought us Hitler. Nos trajo a Hitler. Hitler is based on Luther writings.
Hitler pensaba en los escritos de Lutero. He brought us the crusaders. Nos trajo a Israel los cruzados, las cruzadas. You have to understand something. Yo quiero que entiendan. It's a spirit. Es un espíritu. And God chosen this generation. Y Dios ha elegido a esta generación to be the generation para que sea la generación who will restore que va a restaurar the things that has been torn down las cosas que han sido rotas, destrozadas en for el pasado, the last 2,000 years durante los últimos 2,000 años. What does it mean to you? ¿Qué significa esto para usted? You need, we need you. Necesitamos, nosotros los judíos les necesitamos a ustedes. We beg you. Les rogamos. We plead with you. Nosotros clamamos con ustedes. To become que vengan part of the remnant, parte del remanente of the real bride, de la verdadera novia. The real house of Israel, la verdadera casa de Israel, the natural branch, la rama natural, and grafted in, injertada dentro what, de. What does it mean to you? ¿Esto qué significa para it's mean to you that you recognize today. Esto significa que hay que reconocer hoy that you're part of something bigger, en algo que es aún mucho más grande. You're part of the salvation. Usted es parte de la salvación of the house of Israel, de la casa de Israel. You see, when Joseph went to Egypt, mire, cuando José fue a Egipto, he didn't reveal himself to the brothers. Él no se reveló a sí mismo a sus hermanos. The brothers are the church. Los hermanos de José representan la iglesia. But when Joseph saw, pero cuando José vio how Benjamin was treated, cuando José vio que cómo trataban a Benjamín, his heart was moved. Su corazón se movió. You want to know who Benjamin is? ¿Quieres saber quién representa a Benjamín en la historia? I am Benjamin. Yo soy Benjamín. I am a messianic Jew. Yo soy un judío mesiánico. I am a brother. Yo soy un hermano. But Jacob. Pero Jacob is my father. Es mi padre. He's your father. Es tu padre. When Joseph decided to reveal it, en el momento que José decidió revelarse, he didn't look at the brothers. Él no miró a sus hermanos. He asked a simple question. Él hizo una pregunta sencilla. In tears. En llanto. Is my father? Preguntó. ¿Está mi padre still alive? ¿Todavía vivo? His father, su padre, his name was Israel. Su nombre era Israel. Joseph, José, is the Messiah. Es el Mesías. And he chosen you and I. Y él está escogiéndonos a usted. Your broker, para hacer the greatest reconciliation story. Para juntar, para ser parte de la gran reconciliación. In human race, en derechos humanos, the reconciliation, la reconciliación. Between Israel, que nosotros necesitamos, and Yeshua, necesitamos en Israel. And we need you. Y por tanto, we need the church. Necesitamos la iglesia. We need the church. Necesitamos la iglesia. Remember the Joseph. Recuerde a José. The gift. His father, el father, y el nombre de su padre. A garment of blood. El padre le dio un manto. And they say he's dead. He is dead. Cuando father. El padre vio ese manto sangrando y José pregunta. Jesus is dead in Israel. Por lo tanto, eso representa que Jesús está muerto para los judíos en Israel. But you, pero usted, will resurrect Yeshua. Lo van a hacer resucitar como Yeshua. In the house of Israel. En medio de la casa de Israel. Because you come back. Porque ustedes regresan. You restore to the roots of your faith. Porque ustedes you're coming back to the feast. Ustedes regresan a las fiestas. The entire house of Israel.
Israel. Entonces será una casa completa de Israel. Will become whole. Y va a ser completa la casa de Israel. Jew and Gentile. Ustedes, gentiles, united, unidos in the Messiah, en el Mesías. Amen. Ruth says, "Your people will be my people." Your people will be my people. Dice lo que Ruth dijo. Tu pueblo será. What is that mean? Dios será mi Dios. ¿Qué significa esto? She is still a Moabite. She is still a Moabite. Todavía ella es una Moabita, una gentil. But she chose to work. Pero ella decidió among the people of the house of Israel. Decidió ser parte de la casa de Israel. I'm praying today. Look, I did not even look at the message. Mire, God about the message. Ni siquiera miré las notas que traía. El Señor me cambió este mensaje. I know we have to finish. Para terminar. And I know you heard what I said. Yo espero que usted haya escuchado lo que dije. But when Yeshua looked at Peter. Pero cuando Yeshua miró a Pedro, he said to Peter, "Blessed are you, Peter." Le dijo, Pedro, bendito eres tú. The things that you have seen revealed to you by the heavens. Porque lo que tú has dicho ha sido revelado del cielo. We need revelation. La iglesia necesita revelación. Upon the church today. Hay necesidad sobre la iglesia hoy en día. Centro de restauración. Por eso esto se llama así, centro de casa de Israel. De la casa de Israel. In the name of Yeshua. En el nombre de Yeshua. You have called to restore the heart of Israel. Ustedes han sido llamados para restaurar la casa de Israel. And I want you to know that the bride is like a neural network. La novia es como una gran red. I got a report just yesterday. Hoy recibí un reporte from Africa, de África, that a full Jewish tribe, que una comunidad en África, started their path of restoration. Empezó una restauración, una sinagoga. 2 days ago. Dos días I received atrás, a report from Australia. Recibí otro mensaje de Australia. Of a major restoration that starts throughout the continent. Se empieza una gran restauración a través del continente. Today it's happening in Dominican Republic. Y hoy está pasando aquí en Beloved, we are connected. There is connection. To the Holy Spirit. There is a connection. Because we have the same root. Porque tenemos las mismas raíces. And we give you an invitation. Y hoy les doy una invitación. To return to the roots. Que regresen a las raíces. Your root is not the church fathers. Las raíces no son los padres de la iglesia, no. The church fathers were anti-Semitic. Los padres de la iglesia fueron antisemitas. Your roots. Tus raíces. This Abraham. Son Abraham. Isaac. Isaac. Jacob. Jacob. Aaron. Aaron. Moses. Moisés. Isaiah. Isaías. Jeremiah. Jeremías. Daniel. Zechariah. Zephaniah. Zacarías. Micah. Miqueas. Yeshua. Yeshua. John. John. Peter. Peter. Apostle Paul. El apóstol Pablo. Jesus is our fathers. Ellos son nuestros verdaderos padres. Reach your inheritance. When you become full, cuando ustedes sean completos, you will have something to present to Israel. Van a tener algo para presentar a Israel. So my challenge to you today. Entonces yo lo desafío hoy. Hurry up. Hurry up. Apúrense. Grab Yeshua. Agarren a Yeshua. And present it. Y preséntenlo to the house of Israel. A la casa de Israel. Quickly. Quickly. A la casa quickly. De Israel. I love this. When Yeshua saw the paralyzed man in Matthew 9. Yo amo esto. Cuando el Señor vio al hombre paralítico, what did he say to him? ¿Qué le dijo al hombre paralítico? Get up. Le dijo, levántate. The word get up. Y la palabra levántate. He proclaiming.
y quiere decir proclamar the power of resurrection. Proclamar el poder de la resurrección. Proclaim the power of resurrection upon you. Él pone el poder de la resurrección sobre ustedes. But that's not what Yeshua ended. Pero esto no era solamente lo que el Señor quería. He says, you are resurrected. Le dijo, usted está resucitado. Because now you're going to what disappeared. And walk. Y le dijo, and walk up. Y despierta y camina. Go and give the message. Vaya y lleve el mensaje. God has chosen. El Señor God has chosen the church. El Señor ha escogido he la is resurrected. Para que sea resucitada a ustedes. Not that you should say I'm saved. Y mire lo que les estoy diciendo. Who care about your salvation? ¿Quién se da cuenta o quién solamente considera la salvación? Pablo dijo, you go through all of this. Ustedes pasan a través de todo. So that all of Israel, para que todo Israel shall be saved. Sea salvo. My question is pregunta es sencilla. What is more important? Que lo que Pablo dijo entonces. Your comfort zone. Ustedes están en una zona de confort. Or the entire salvation. El pensar solamente en la salvación es una zona de confort. Of the house. Of the entire house. Para la preocupación por la salvación de la casa completa. I tell you what was more important to Moses. Yo quiero decirle por qué. He says, "Blot me out." Yo quiero decirle lo que Moisés dijo. Dijo, saca. That they may leave. Para que ellos puedan salir. Paul said in Romans chapter 9. Pablo dijo en Romanos 9. Cut me out. Sácame. That they may leave. Para que ellos puedan vivir. That is the gospel. Este es el evangelio. There is no greater love. No hay más grande amor than the one who is willing to lay his life down. De aquel que está dispuesto a dejar, a dar su vida. For his own brother. Por sus propios hermanos, por su propio hermano. I am this brother. Yo soy este hermano. Israel is this brother. Israel es tu hermano. I challenge you. Yo lo desafío hoy. We cannot be complete. No podemos ser completos unless Yeshua is among us. A menos que Yeshua esté en medio de nosotros. And the only way we can receive Yeshua. La única forma que vamos a recibir el mensaje de Yeshua is through you. Es a través de ustedes. Therefore, por lo tanto, you must meet the real Yeshua first. Entonces ustedes primero deben ser completos. The Jewish Messiah. Primero ustedes deben conocer al verdadero Jesús, al verdadero Mesías. Just releasing the spirit of revelation. Yo quiero orar para que el espíritu de revelación. I actually want us to do something different. Stand up. Yo quiero pedirles algo, por favor, de pie. I want everybody in the crowd. I want everybody in the crowd as we minister. Yo quiero que toda la audiencia to find somebody. Busque a alguien en la audiencia. When I release you, que mientras yo oro por ustedes, busque a alguien. And we're going to take only 1 minute. Y va a tomar solamente 1 minuto. And I want you to pray for one thing and one thing only. Y yo voy a orar solamente por una cosa, un aspecto. For a spirit of revelation. Espíritu de revelación. To fill the crowd. Para que llene este lugar. To fill the house. Para que llene la casa. Not for our own sake. No por nuestro for Zion's sake. Sino por el for Jerusalem's sake. Por la restauración. We are going to march today. Vamos a marchar hoy. To restore honor. Para restaurar a otros. For the prodigal son. Como el hijo pródigo. For the you. Por el hijo pródigo. And ultimately for the Messiah. Y últimamente. Who returns to the house of Israel. Israel. Para que él regrese a la casa. Thank you, Lord. I know there was a lot of Hebrew. Otra palabra en hebreo. But here it is in one sentence. Aquí hay otra. Quiero agregar una frase. You have something. Ustedes tienen algo that belong to us.
Ustedes tienen algo que nos pertenece. We need you. Les necesitamos. To bring it back. Que lo traiga de vuelta. Remember. Recuerden. In the Torah. En la Torah. The leper. El leproso. Had to be outside the camp. El leproso tenía que salirse del campamento. How was he purified? ¿Cómo él era purificado? Somebody had to go. Alguien tenía que ir. And he had to go outside. Tenía the camp. Que ir afuera del campamento. And he had to bring him. Y tenía que traer al leproso right to the gate. Al campamento de vuelta. And that's where Aaron met him. Y esto era como sucedía. And Aaron had to say, he is clean. He is clean. Y entonces era traído a Aarón y él era el que declaraba si estaba limpio. Decía, está limpio. Israel is a nation of priests. Israel es una nación de sacerdotes. We have to say he is clean. Nosotros somos los que tenemos que decir que está limpio. Y ustedes son los que lo tienen que traer. Ustedes son los que lo tienen que traer adentro. It means that you might be cut off. Y esto quiere decir que tienen que salir. Because he's starting a journey today. Porque vamos a empezar la jornada hoy. In the wilderness. Estamos todos en el desierto. Yeah, it's not easy in the wilderness. No es fácil estar en el desierto. Yeah, other Christians might look at this and say you're crazy. You're becoming Jewish. Other Christians might say this to you. Other Christians might not understand this. Ah, dice él. De pronto así hay otros cristianos que lo están entendiendo. They say, what are you doing? Que van a preguntarles a ustedes qué están haciendo. I want to encourage. Yo quiero animarles. In your journey, en su jornada, to bring Yeshua. De llevar a Yeshua. This is your personal exodus. Es su éxodo personal. This is your commission. Esta es su gran comisión. You will see more miracles. Van a ver mucho más milagros. Than you ever seen in your life. De todos los que ustedes han visto en just in Israel. Solamente. Have seen the miracles in their exodus. Como los milagros que vio Israel en el desierto. This is the season. Este es el tiempo of the church exodus, el éxodo de la iglesia, to bring Yeshua, de llevar a Yeshua, to the casa de Israel, a la casa de Israel. He chosen you for y los ha escogido para eso. That's why Paul said. Y ves por eso que Pablo dijo. Vengan ahora. I will conclude with the word of Apostle Paul. Voy a concluir con las palabras del apóstol Pablo. Vengan ahora. Let us go outside the camp. Vamos afuera del campamento. There is shame. Allá hay vergüenza. So that he will return. Para que él regrese. Who is ready for their exodus? ¿Quién está listo para salir? This is your spiritual exodus. Este es su éxodo. Spiritual exodus. Es un éxodo espiritual. I want your God to release a revelation upon you today. Yo quiero orar para que este espíritu. When Israel went upon the exodus. Cuando Israel fue a través del éxodo. They not always seen the ark. Ellos no podían ver. Because the line was 2 days. Porque 2 days. El arca estaba lejos. Era una línea de 2 días. They didn't see the ark. Ellos no podían ver el arca. Some of them lost the vision. Algunos de ellos. And they perished in the wilderness. Algunos de ellos que tocaron el arca murieron en el desierto. But our rabbis tell us. Y los rabinos nos dicen. That they didn't see God moving. They didn't see God working. Ellos no vieron al Señor trabajando. God is like a laser beam coming from the ark. Dios era como un rayo láser. And it burned down a path. Era como un rayo láser que iba adelante. I see el camino. Era como un camino. I see the path to Jerusalem. Ahora yo veo ese camino hacia Jerusalén. And the rabbi said he burned down all the scorpions. Dice que ese rayo él iba quemando todos los escorpiones. And all the serpents. Y todas las serpientes. How ironic it is. Como de irónico es esto. That Yeshua said. Que el Señor dijo. That you will be able to step. Serpents and scorpions. And nothing will happen to you. Serpientes y escorpiones y nada nos sucedería. Because God is walking before you. Dios va adelante de nosotros.
But you must receive this today. Pero ustedes deben recibir esto hoy. Because in this journey you will get tired. Porque en esta jornada you have to be brave. Usted tiene que ser valiente. Because you're leaving. Porque usted está saliendo. You're leaving the entity. The entity. Y ustedes están dejando una entidad called the church, llamada la iglesia, to the house of Israel, para ir a la casa de Israel. But you're not alone. Pero ustedes no están solos. Your Jewish brethren are there. Los hermanos judíos están con ustedes. To walk with you. Para caminar con ustedes. Join you. Para caminar con ustedes. And Yeshua the Messiah. Y el Mesías judío. He's bringing you. Está llevándolos a ustedes. But let me tell you the end of the story. The end of the story. Y el final de esta historia. When we finally return to Israel. Cuando regrese, ustedes regresen a Israel. It says in the book of Revelation, chapter 7. Dice en el libro de Apocalipsis, capítulo 7. That he wipe out every tears from their eyes. Que toda lágrima será limpiada de sus ojos. Who the tears belong? ¿De quién son estas lágrimas? The Jewish tears. Las lágrimas de los judíos. Your tears. Y también tus lágrimas. The Gentiles' tears. Las lágrimas de todo el pueblo gentil. You know why they're crying? Y ustedes saben por qué están. Because they bring it to Zion. Porque están llegando a Sion. Están llegando a Sion. The wedding canopy is ready. Y la jupa para la boda está lista. And he's running to his beloved, the Jewish people. Están corriendo hacia su amado pueblo judío. And then he looked back. Entonces en la jupa. And he looked at the nations. Y mira a las naciones. And he opened a giant canopy. Y se está abriendo una gran. And you jupa. Are, he said to the nation, you are also my bride. Come on in. And the adoption process is complete. Entonces todas las naciones estarán entrando para que el proceso de adopción sea completo. He said, I will not forget you. I will not forget. Yo nunca olvidaré. You helped me to return. Que ustedes me han ayudado. You are part of this wedding. Ustedes son parte de esta boda. He takes the wedding planners. Él toma a los que preparan las bodas. And they become the bride themselves. Y se convierten ellos en la misma novia. Ready for this day. ¿Están ustedes listos para eso? Hallelujah. 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 This journey starts today. Esta jornada. The exodus starts today. Esta jornada empieza. Yeshua is brought back with you today. Yeshua está. 60 seconds. Find somebody next to you. Busque and pray for the revelation. Busque of what the church can come on. Al lado suyo. Y ore. Start worship. Start worship. Power. Power. Ore, power. Ore power. Revelación. Power. Come on, right, come on, right. 60 seconds, come on. 50 seconds. Revelation, revelation. Find somebody. Don't look at me. Do not look at me. Look at each other. Hallelujah. Pray. Find one person. One person. Come on.